¿Cómo estamos, amigos galleros? Aquí su amigo Marque. Vamos a explicarle un poquito de la comida que tenemos aquí, amigos. Aquí, como ven, esta es el cantador. Muy limpiecita, como ven ahí. Muy limpiecita esta comida, ¿eh? A ver, ustedes digan. Y pues aquí tenemos... aquí tenemos las tallas que vamos a agregar. Ponedora, que viene siendo esta de aquí. 16 layer pellets. Esto lo agarramos en la tractor. Aquí tenemos otra bolsa de cantador. Aquí tenemos una bolsa de maíz entero que vamos a agregarle también. A ver, aquí arriba. A ver. Se viene siendo maíz entero, era bien limpiecito ahorita para agregarles por el frío. Esto es lo que se le va a agregar poquito más. Tenemos el calf manna, que también es un producto muy bueno, que les ayuda ahorita de proteína y para el estrés. Tenemos el high octane, ahorita se va a ver, para que lo vean. El high octane. Más limpiecita esta comida, mira, esta es comida. Mira, como ven aquí, mira, esta comida muy limpiecita. A ver, vamos a agarrar poquita más para que la vean. Y como les digo, amigo, esta vamos a agregar aquí en la mezcla. Y también vamos a agregar que viene siendo comida de conejo, que viene siendo alfalfa. Aquí, como ven, la alfalfa para los pollos. Ahí se le va a agregar. Y esto es para, como si los animalitos no comen zacate, ¿verdad? Es que no les damos zacate aquí. El alfalfa tiene el zacate, lo que se ocupa para los animalitos. Aquí, como mira, la alfalfa, muy buena para los gallos, para las gallinas. Si no comen su zacatito, a veces es como dándole zacate. Y pues, amigos, más quería compartir este video con ustedes. Esta es la mezcla que vamos a dar ahorita. Y ahorita se la vamos a mostrar cómo queda. Y así es como quedó, amigo galleros. Así es como quedó la comidita. Como ven, a ver, miren. Limpiecita, ¿verdad? Y pues aquí, como les digo, les agregamos breeding pellets, que es de 16%. Le agregamos poquito más calf manna, que siendo esa proteína roja, como ven aquí, esta de aquí es la calf manna. Y también le agregamos poquito más maíz, pues ahorita, porque ya en las mañanas está haciendo muy frío, solo que agregamos para la mañana es el maíz, ¿verdad? Y agregamos también alfalfa, ¿verdad? Si no pueden comer zacate, si no tienen zacate, no le dan zacate, esto es el zacate para ellos. Esto les ayuda. Cálenle, les va a gustar, amigos. Les vas a poner la pluma más bonita, también con la semilla. Le agregamos poquita semilla también, para que tengan su pluma bien brillosita, ¿verdad? Y luego, pues ya una vez por semana agregamos una pele que es de pescado. Después se las muestro, es la que mostramos la otra vez que estábamos haciendo con el Vitamin Pro. Y también ahorita, como durante la pluma, nomás que ahorita no la tengo, me gusta dar mixtiales, poquitas croquetas de perro en la comida, ¿verdad? Y pues claro, esa comida las engorda. Y ahorita, pues ahorita
ahorita este hay que darles comida para la pluma, porque pues para que no batallen, ¿verdad? Pero así, amigos, así quedó. A ver, díganme qué piensan, mándenme un saludo. Saludos, amigo Márquez, aquí les hacemos estos videos con mucho gusto, ¿verdad? Yo fui una de las personas que pues a mí nadie me enseñó nada de en principio. Me las tuve que ver duras, no sabía qué era coriza, yo no sabía con qué se curaba el catarro en los animales, y pues ya sé que hay muchos principiantes así que no saben muchas cosas, ¿verdad? Y pues, como les digo, aquí está su canal para ayudarles con todo eso. Y pues ahí dejen sus comentarios, a ver qué quieren que les ayude, qué quieren que les haga video. Ahí por favor dejen su comentario. Saludos, amigo Márquez. Aquí su amigo Javi de Rancho Márquez. Pues aquí le estamos mostrando el semental Gold en el primer video, y aquí le estoy mostrando uno de mis Madigan Clarets, de mis Clarets, aquí en línea que usamos hace tiempo. Y aquí, como ven, ponimos este sistema de agua para que sea más fácil echarle agua a los animalitos, ¿verdad? Y ya se los limpiamos, cada día se los limpiamos los trastecitos bien limpios, y que le prendemos la llave y que se llenen las agüitas, ¿verdad? Aquí estamos mostrando plumbers, claretes, goals, hatches, aquí de los pennies, aquí de todos, amigos, aquí de los pollitos, ¿verdad? Muy saludables que van. Aquí le estamos mostrando uno de los plumbers que me salió así de los oscuritos, ¿verdad? Como ven aquí, son sangres del señor, del plumber, del Bill Plumber. Y pues, como les digo, pueden salir a retintos, amarillos o así oscuros, ¿verdad? Qué chulada de animal, mira. Qué cuerpazo tiene este animal, la mera verdad. Aquí le estamos mostrando una cruza que hice por primera vez, así con Toppy, así el gallo y gallinas Toppies. Como ven, amigos, a ver, comenten. Y aquí le estamos mostrando asiles con Go y asiles con Cowan. Aquí, como ven, son cruzados estos dos animalitos que ven aquí. Estas dos líneas las cruzamos, y pues ya repetimos esta cruza otra vez este año. La mera verdad, me gustó mucho y la vamos a volver a hacer. Aquí le estamos mostrando uno de mis claretes, de los clarets, de los alimonados, ¿verdad? De los alimonados, de los Wheatfield clarets, también fueron agarrados del señor del Howard. Y pues gracias a mi amigo que él agarró todas las líneas directas y nos las pasó a nosotros. Pero aquí estamos mostrando, como les dije, uno de los clarets alimonados. No son claretes, así yo les digo, pero son clarets, ¿verdad? Clarets se dice. Aquí le estamos mostrando uno de los Mahoney Golds, de los White Hackle Cemental en línea. Puro, ¿verdad? Este animalito aquí, como ven. Y aquí le estamos mostrando uno de los Brown Reds. Si alguien está interesado, está disponible este Brown Red, ¿eh? Muy bonito este pollo.
Aquí le vamos a mostrar otro de los plumbers oscuros que nos salen oscuros. Era muy bonito también. Ese también está disponible para si alguien está interesado. Si quiere uno de los plumbers oscuros, ¿verdad? Aquí estamos mostrando el Cowan, una seal con Cowan. Y como les digo, amigos, me gustó esta cruzas, o la volvimos a repetir, y pues espero que nos siga funcionando. Como les digo, nos gustó mucho y la volvamos a hacer, ¿verdad? Aquí van los pollitos, aquí estamos enseñando la pollada. Esta temporada lo que hice, puse todos mis pollos en las criadoras, ¿verdad? Siempre los dejo con sus gallinitas ahí, pero esta vez lo hicimos con sus criadoras. Sigan el canal para más tips. Vamos a mostrar lo que usamos nosotros de vitaminas, de todo eso, amigos, de desparasitantes, antibióticos, para la coccidia, todo eso vamos a mostrar, de las fowlpox, de chickenpox, todo eso vamos a platicar en este canal, amigos. No se les olvide suscribir a su canal, Rancho Marqués. Y Akira, estas jaulas las hicimos la semana pasada y ayer les ponimos arena a los animalitos, les cambiamos el estiércol y les ponemos arena. Y pues como les digo, amigos, estamos trabajando ahorita con esos animalitos y la mera verdad son animalones, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir, amigos? Ya saben los restos, ¿qué más les puedo decir? Agradecido de poder criar animales finos y agradecido de poder compartir estos animales con ustedes, amigos, aquí en Rancho Márquez. Espero que les guste el video, los videos, suscríbanse al canal, denme un like, comenten de dónde nos ven. Como les digo, amigos, estoy muy orgulloso de compartir nuestro trabajo con ustedes y poder ayudarles cómo criar los animales, qué darles de comer, todo eso, amigos. Como les digo, todos en esto estamos, todos queremos lo mismo en esto y pues hay que ayudarnos, ¿verdad? Y pues espero que les haya gustado el video. Aquí les dejo los animalitos, que los miren y compartan el video, lo que quieran ustedes, amigos. Ahí saludos, amigo Márquez de Rancho Márquez, de Javi. Ahí estamos, amigos.